It is the year 2155. The people of Earth now travel between the stars, following the sad lessons of the Little War. A unified Earth knew a century of golden peace and prosperity. Glorious dream dashed by the arrival of a hostile armada. Earth and her partners in the Alliance of Free Stars faced a monstrous adversary. The predatory Orquan. And its hierarchy of battle thralls. There were many great battles, yet Earth was losing. But then, far across space, an amazing discovery was made, deep beneath the surface of an alien world. An underground city, filled with the technological wonders of the precursors, an ancient and powerful race who vanished a thousand centuries ago. But the Orquan swept through the nearby stars, stranding our scientific team here. 20 years have passed. We have continued our research. We now know what the precursors built here. It is a factory. A factory for building starships. But there are only enough materials to build the skeleton of one vessel. Yet that must be enough. Because you must pilot the vessel and return to Earth. And if the war with the Orquan still rages, fight for Earth and the Alliance as well as you can. Hola, buenas tardes. Si hay alguien por ahí, por el canal. Pues bueno, hoy voy a probar otro de estos juegos que me han pasado desde la web de Kim Mailer. A ver si sí que lo pedí. Más que nada porque yo hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de esto. Básicamente un juego de ajedrez. La última vez que jugué a uno fue cuando tenía el 486. O sea que ya hace su tiempo. Pero bueno, nunca antes había tenido desde entonces otro y digo, bueno, estaba allí y digo, lo voy a pedir, a ver si me lo dan. Bueno, y al final me lo dieron. Así que tengo que hacer, al menos aunque sea un vídeo. Aunque no sé cómo ir a esto de transmitir una partida de ajedrez, sobre todo teniendo en cuenta que soy bastante malo. Más prácticamente no sé jugar ajedrez. Aprendí jugando ese juego de en el antiguo PC. Así que... A ver si acoge el OBS. Está diseñado principalmente para jugarlo con dispositivos de realidad virtual. Pero vamos, puede jugar también de forma normal. A ver si lo coge. Bueno, creo que vamos a tardar un pelín.
Vale, tiene los tutoriales, lo he jugado, pero vamos, básicamente explica lo básico. ¿Qué pieza es cada cual? ¿Cómo se mueven? ¿Y cómo se comen otras piezas? Que no explica mucho más. Ya a ver, una partida única tenía esta ya aquí empezada, pero bueno. Voy a empezar una nueva. Se supone que puedes elegir varias ubicaciones. Decide museo, una especie de club de estos. O de salón. Departamento. Y esta que es una especie como de mundo. Estuvieras jugando al ajedrez en Mordor o alguna cosa así. Tienes diferentes piezas que más o menos se corresponden con cada escenario. Pero vamos. A ver, madera. Tal. Plástico. A ver, voy a jugar con las de plástico que se ve más claro. Pase a ver. Tu bando aleatorio temporal. Por ninguno, oponente ordenador. Y. Bici, vamos. A ver, ¿qué tal? Me acuerdo de algo. Vale, me tocan blancas, así que empiezo yo. Vamos a ver, salida clásica. Thank you.
ya la he cagado. Bueno, al menos pierde a la reina. Malos que ahora. Uf. Tener al rey ahí tan expuesto en mitad del tablero, pero bueno.
No he ganado, pero he ahogado a las negras. No sé si eso es que se me puede dar como victoria o no. Probar en otro escenario, a ver. Bien, probar aquí en Mordor. Un poco complicado porque me cuesta un poco reconocer las piezas. Pero bueno. Thank you.
Me equivoqué. Creí que este era el rey. No, es la reina. Vale. Así es que no me aclaro qué pieza es cada cual. A ver, voy a probar otro. Y por ejemplo, no sé, no consigo ganar eso, ¿eh? Simplemente consigo ahogar al oponente, pero ganarlo. Me tocan negro.
Hola, Slither, y hola, Blitzkrieg. ¿Cómo va? Antes he estado jugando el muerto de Scyther. Has perdido. Ya sé, dice.
Ay, vale. Jugar en Mordor, una partida. Hace ya 20 y tantos años que no juego al ajedrez. Ya te digo, yo nunca he aprendido, he aprendido por mi cuenta. Mal, pero por mi cuenta. Vale, las fichas vienen con cada... aunque puedes utilizar cualquier tipo de ficha de cualquier escenario... Un momento.
ver. ¿Qué muevo aquí ahora? El caballo, que si no me lo come. Está aquí su reina, que seguramente, bueno, si ataque aquí, lo ataca con el alfil, o sea. Obligar a moverlo. Pues no estoy seguro, no lo he mirado tanto.
Me escapó la torre esa. He perdido aquí. Thank you.
Pues no, Lizard, esta vez un Mordor no ha ganado. Voy cortando por aquí, un momento. Voy a hacer una cosilla. Y luego a lo mejor vuelvo un poco más tarde y transmito alguna otra cosa. A ver qué tengo por ahí. Bueno, de Kimailer ya no tengo nada. Que ya he cumplido con todo lo que tenía. Con este último. Así que no sé si seguiré con alguna de las series que estaba. Las series que estaba llevando. O con Xenonauts o con Rebellion o alguna cosa. Bien, pues bueno, nos vemos luego, dentro de un rato. Hasta luego.